Bienvenidos una vez más a La Cocina de Mamá, with a lady that needs no introduction. She's the person that shows us all of these wonderful recipes, Mari García. ¿Cómo estás, Mari? Bien, bien. Aquí estamos hoy para preparar unas papas cremosas. Justamente para cuando tenemos así un apurito de una comida rápida y queremos cambiar la rutina de cómo hacer unas papas, vamos a hacer estas papitas cremosas. All right. Usamos tres papas, las vamos a sancochar, las vamos a cortar bien y las vamos a hervir hasta que estén bien suavecitas. Una vez hervidas, bien calientes, vamos a meter en un envase y las vamos a mezclar con mayonesa y una cucharada de margarina. Una vez que están bien, bien revueltas, ellas van a quedarse como muy suelticas, van a quedarse así como bien jugositas, aunque no es la palabra, pero ya una vez que están así, solo el calor les hace eso. Les echamos pimienta para darles un poquito de sabor, un toque diferente. Y luego servimos. Now these are creamy potatoes, guys. You can use this as a side dish next to your, I don't know, filet mignon or whatever you want to eat, or your steak ranchero. You can go ahead and put these as a wonderful side dish, ¿verdad? Aquí está rico, rico, rico. Y es diferente. You can get this recipe and many, many others on www.2412.tv. Hasta la próxima vez. Nos vemos aquí en La Cocina de Mamá.